Uno de los aspectos importantes del lenguaje R es que tiene paquetes, que son módulos de funciones que ayudan a hacer más, a extender el análisis estadístico de datos. Esos paquetes se encuentran listados aquí en este panel, en la pestaña de Packages. Hay de dos tipos, uno que son los del usuario, que son los que instala el usuario, la primera parte, y el otro en la parte inferior son los paquetes del sistema que se instalan cuando uno instala RStudio, ¿sí? Son los paquetes del sistema. Entonces, para instalar los paquetes, aquí se puede utilizar la opción de dentro de esta pestaña donde dice Install. Y aparece la ventana de diálogo. O bien, vamos a cancelarlo. En la parte superior del menú, la barra de menú, instalar paquetes. Es lo mismo. Aparece aquí el diálogo. Y lo que tenemos que hacer es escribir el nombre del paquete. En este caso es Coda. Aquí aparece la lista de los posibles paquetes. Vamos a escoger Coda. Podemos poner una coma o un espacio en blanco. Y vamos a instalar también este otro que se llama Dismo para análisis de distribución de especies. Entonces, aquí ya se encuentra Dismo. Aquí está activado instalar las dependencias, que son posibles paquetes adicionales que auxilian a los paquetes seleccionados para llevar a cabo su función. Y oprimimos el botón de instalar. Entonces empiezan a descargar los archivos y ya se instalan. Aquí aparece en la consola de R la instrucción de que se instaló exitosamente tanto el paquete Coda como el paquete Dismo. Y si vemos aquí en el listado de paquetes, ya tenemos aquí Coda. Y el otro es el paquete Dismo. Aquí está. Para poder usarlo, pues simplemente se activan aquí, se oprime y ya se activa el paquete Dismo. Aquí aparece que se está cargando del lado izquierdo en la consola. Y el otro paquete, Coda, también lo activamos. Y entonces ya es posible utilizar las funciones que estén dentro de estas librerías.